BirdLife ha declarado la Reserva Ornitológica de San Miquel en el año 2013. Se encuentra situada en el municipio de Belverde Cinca, la provincia de Huesca, en el corredor del río Cinca, muy pegado a la provincia de Lérida. Es una zona agrícola, principalmente agrícola, pero en su interior hay un embalse, el embalse del Pas, que ha sido declarado cepa hace unos 8 años aproximadamente, debido a su valor ambiental relacionado con las aves. Esta reserva tiene una singularidad, y es que no fue una iniciativa de SeoBirdLife, sino que toda la finca es propiedad privada y la familia Raventós fueron los que solicitaron que fuera declarada reserva ornitológica. ¿Para qué? Para darle un valor ambiental a su finca y colaborar y mejorar ambientalmente la fauna, sobre todo las aves. La relación de SeoBirdLife con esta reserva empieza en el año 2007 con un estudio de la avifauna que realiza la Delegación de Cataluña de SeoBirdLife. En este estudio se llegan a detectar hasta 120 especies, de las cuales aproximadamente la mitad son especies invernantes. Esto se debe a la importancia de un humedal que hay dentro de la finca, que es el embalse del Pas. Además, se citan como reproductoras casi una treintena de especies, y el resto siendo aves de paso. El humedal, que tiene unas 45 hectáreas, es zona de especial protección para las aves, forma parte de la Red Natura. Hay citas importantes de especies que están catalogadas, tanto en el catálogo nacional como en el de Aragón, de especies amenazadas, como la garza imperial, la garcilla cangrejera, el abetoro o los martinetes y especies, bueno, de ardeidas, que son por las que se han declarado la zona de especial protección para las aves. Mi familia, desde muchas generaciones, somos agricultores, ¿no? Venimos de San Sadurní de Anoia, empezamos ahí a hacer champán y esta finca se compró en el año 1952, una finca de 1.100 hectáreas, que es la finca San Miguel, ¿no? Nosotros siempre hemos sido muy ornitólogos. Mi padre era un gran ornitólogo, descubrió aquí el primer nido de alondra de ricotí. El primer nido que se descubrió en España de esta alondra fue mi padre, y el primer nido de alcaudón chico también lo encontró mi padre en esta finca, ¿no? Y siempre mi padre me ha transmitido ese amor por los animales. Y hace unos 10 años aproximadamente nos vino a ver el director general de Medio Ambiente de Aragón y nos comentó de que iban a declarar zona cepa parte de nuestra explotación.
Y nosotros en principio nos preocupó, porque declarando zona cepa una parte de nuestra finca, a ver si nos iban a limitar. En principio el director general nos dijo que nos iban a apoyar en todo, en el tema de seguir exactamente igual, que hiciéramos exactamente igual lo que habíamos hecho, ¿no? Nosotros dijimos, oye, vamos a intentar dar un impulso más a todo esto, profesionalizarlo más. Entonces hablamos con SEO Beer Life y comentamos a ver si les interesaba a ellos gestionar este tema. Y los de SEO Beer Life nos dijeron que sí. Bueno, y ahora hemos empezado pues este año un poco en serio a trabajar conjuntamente. Nosotros lo hemos hecho por motivos emocionales, ¿no? Porque nos gusta, simplemente porque nos gusta. Y bueno, y la SEO Beer Life está respondiendo muy bien, nos está proponiendo unos planes y bueno, vamos a trabajar conjuntamente con él, ¿no? La finca San Miguel es una finca agrícola de 1000 hectáreas, toda en regadío, y nos dedicamos básicamente al cultivo de cereal, maíz, cebada, alfalfa, tenemos también guisante para congelado y últimamente estamos empezando muy fuerte con la cereza y también hacemos uva de vino para una bodega que tiene aquí el Grupo Codorniz. Dejamos algunos trozos de tierra que están sin cultivar para que críen las aves, sobre todo las aves esteparias. Nos cría aquí la ortega, nos cría también el alcaraván. Dejamos márgenes para que tengamos conejos, porque hay muchísimas rapaces gracias a que hay conejo. Sabemos que perdemos entre un 20 y un 25% de la producción que se lo comen los pájaros, ¿no? Pero aún así no es rentable, ¿no? Y aún así nos interesa pues tenerlo porque nos gusta que haya naturaleza en la finca. Estas tierras que tenemos detrás nuestro, que antes antiguamente era cultivo de cebada, hemos decidido hacer cultivo de arroz. Está el arroz recién sembrado. De manera que aumenta mucho la población de limícolos, viene el zarapito real, vienen diferentes especies de limícolas, cría la García Boyera, y en el mes de septiembre pues vienen cientos de patos a alimentarse aquí del arroz. Cada mañana cuando me levanto tengo ganas de venir a trabajar en la empresa, ¿eh? Y muchas tardes a última hora me doy un paseo por un pantano muy grande que ahí hay, sobre todo en invierno, hay miles de patos, vienen las grullas por la noche a dormir aquí, oyes el cantar de las grajillas, viene a dormir una colonia de garcías boyeras. Si vas un día por la mañana cuando sale el sol y te pones ahí en medio del humedal y ves que se levantan las garcías al mismo tiempo, que vuelan, es un espectáculo que realmente vale la pena verlo. En este momento estamos redactando el plan de gestión de la reserva, donde se están concretando los objetivos de conservación y también las medidas y las especies prioritarias para actuar. Una de las medidas es la regulación del uso público. Se quiere comenzar con un programa educativo en el que se traigan escolares de la zona para conocer las especies que hay en el embalse y los valores naturales de su entorno. Para ello, además del diseño del programa educativo, se van a llevar actuaciones concretas en el embalse, como es el apantallamiento, la revegetación de las orillas, porque hemos detectado que causan molestias, hay unas pistas que pasan al lado del embalse que están causando molestias a las aves. También se van a construir unos observatorios para focalizar los puntos en los que la gente pueda observar las aves sin que éstas sean molestadas. Estos carrizales son extraordinariamente importantes para las aves migratorias, para las aves de pequeño tamaño, aves que no son fáciles de observar, pero para ellas es un lugar de alimento por la cantidad de insectos, por la humedad, por la temperatura diferente que tienen estos lugares. Son hábitats catalogados, protegidos, y en el futuro este conjunto de medidas hará que aumente la biodiversidad y mejore de por sí ya la calidad de este lugar.
dejado arriba. Músculo 3. A ver, vale. Pues hoy estamos aquí en una jornada de campo y estamos iniciando los primeros seguimientos de la reserva. Empezamos con anillamientos que nos van a dar datos sobre las especies que también son divagantes o están de paso en la zona. Y también vamos a realizar un censo coordinado con el apoyo de los voluntarios y con gente del grupo local de SEO Huesca, que nos permite censar tanto las especies que pasan el invierno como las reproductoras. Lo tenemos por aquí. El de hoy es un censo de reproductoras y para ello hemos escogido varios puntos del embalse donde vamos a ponernos y simultáneamente vamos a barrer toda la superficie. Había un grupo de 4 ánsares comunes ahí. Yo veo que aquí hay que trabajar conjuntamente la administración, los propietarios y las ONGs ambientales. Hay un rechazo por parte de los propietarios con el tema de medio ambiente, porque tienen miedo los propietarios de que si tienen algo que ellos han cuidado, viene normalmente la administración y les corta una serie de derechos, ¿no? Y tienen miedo de este aspecto. Y creo que la administración ha ido bastante en el pasado, no ahora, que está cambiando, ¿eh? Ha ido bastante con el palo, ¿no? Tú tienes algo bonito, te penalizamos. Esto no es positivo, porque al final, ¿qué haces? Al final, ¿qué estás creando? Los propietarios que dicen, oye, vamos a acabar con todo. Y creo que es positivo y que la administración está cambiando, es decir, oye, vamos a ayudar, al que lo hace bien, ayudémosle, no lo penalicemos, por lo menos no le penalicemos, y si podemos ayudarle, mejor, ¿no? Porque yo ahora veo el medio ambiente aquí como un valor de futuro. Yo veo, por hoy, mis hijos podrán ver lo que yo he visto cuando yo era pequeño, y creo que esto es un valor que tenemos. En un principio simplemente lo hicimos porque creemos que es positivo, pero por otro lado ahora nos estamos dando cuenta que nuestros clientes pues están encantados con el proyecto. Y esto ya nos da un valor a nosotros, nos ayuda a vender nuestros productos. Y por otro lado también ahora vemos que estamos empezando con un proyecto de turismo rural y que también nos puede ayudar. Nosotros somos agricultores, pensamos que la tierra nos está dando unos frutos y parte de esos frutos los tenemos que devolver a la naturaleza. Incluso las 40 personas que trabajan aquí están implicadas en el proyecto. Y a todos nos gusta que conservar el medio ambiente lo mejor que podamos. La finca San Miquel es un proyecto demostrativo, es un ejemplo muy valioso para SEO Birdlife. De esta manera, este ejemplo podríamos desarrollarlo en muchísimas otras fincas agrícolas que se podrían mejorar ambientalmente, en las que trataríamos de aumentar la biodiversidad.